esta manera estamos despidiendo la danza de los chareos. A ver, háganse fuerte aplauso para la danza de los chareos que combinamos con la muerte de Celine. ¿Sigue? Ok, sigue la danza de los diablos por ahí, que siga la danza de los diablos. Vámonos así, de esta manera recibimos la danza de los diablos. Diablos. Y de esta manera estamos recibiendo a la danza de los diablos. Allá la danza de juventud, la danza de los diablos. Me parece que está la danza de la danza juventud. Allá la danza de Noctepe Alegre. Ahora que sí, después de este tema de la banda, sigue la banda SMC, para que se vayan alistando, muchachos. Después de la banda Arcángel de San Miguel Cuevas, sigue la banda SMC. Así es que vayan alistándose, muchachos. Haciéndole más campo a los danzantes por ahí, por favor, allá enfrente de la casa, por favor, si se pueden hacer lo más que se pueda. Todo alrededor hay que hacerles espacio, por favorcito, para que quepan todos, porque está la danza atrás. Claro que sí, allá para la danza de Sila y la danza de los revelados del dragón. Ahí damos la bienvenida, danza de Sila y la danza revelados del dragón. Ahí nos acompañan en esta bonita tarde. Y ahí se van alistando los muchachos de la banda SMC. Después de esta banda, Arcángel de Oaxaca, sigue la banda SMC. Por ahí, por favor. Thank you.
de sí le damos la bienvenida y agradeciendo a todas las danzas presentes allá para la danza de Sila, que nos acompañen esta bonita tarde. Allá para la danza de los diablos oaxaqueños, oaxaqueños del valle, la danza de los oaxaqueños del valle. También damos las gracias a la danza de los diablos San Pedro Tecomutlahuaca, que nos acompañan. Y también para la danza de los diablos Herencia Mixteca. Y también para los diablos oaxaqueños del valle, para los diablos oaxaqueños del valle. También para los diablos de Nueva Unión, que nos acompañen en esta tarde. También para la danza de los diablos de Atenango, muchas gracias por su presencia. Danza de los diablos Atenango. También para los diablos de Baja California, que vienen de Napa. También para la danza de los diablos Raza Unida de Seattle, que nos acompañan de Seattle, Washington. Órale pues, que nos acompañan de Seattle, Washington, para la danza de los diablos. Thank you.
conozcan, porque venimos a traerles un poquito de lo que es la fiesta ya. Y al venir acá vemos a puros amigos y puros conocidos. Entonces como que es como si nos encontráramos con nuestra propia familia. Entonces convivir y compartir es lo que traemos nada más nosotros. Ahorita nos han recibido muy bien este año. Nos vamos muy contentos por todo lo que la gente nos ha... Ahora sí, cómo nos recibió, cómo nos atendieron. Y es una fiesta muy grande que... De allá de Cuscovaca pensé que iba a ser más chiquito, pero está muy grande la fiesta ahora sí. Este año creció mucho. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias, don Alejandro, por acompañarnos y por estar presente en esta festividad tan bonita que se está celebrando. Gracias a ustedes, gracias a su hija, a su familia. A ver a ti, ¿qué te pareció esta fiesta y de venir de tan lejos? Pues estamos muy felices de estar aquí porque creo que al final está bien saludar a amigos que hicimos hace años y que no habíamos visto. Y como decía mi papá, pues la fiesta creció bastante, entonces ya no sé ni para dónde ver, porque hay tantos diablos que ya no se sabe. Y no solo diablos, hoy hubo chareos, hubo rubios. Entonces, no sé, creo que es bonito estar aquí y compartir con todos y pues saludar a amigos que hemos hecho en este camino. Pues muchas gracias, gracias a ustedes que siempre están formando parte de nuestra familia, digamos, porque los miramos como ya parte de nuestra familia, que cada vez que los invita más que nada el grupo, pues ustedes están presentes aquí apoyando desde tan lejos. Ay, pues siempre cuando haya tiempo y haya la producción de aquí estamos siempre vamos a estar aquí. Ustedes. Muchas gracias, don Alejandro. Gracias. Sí, también nos hacen un anuncio que a las 5:30 de la tarde se va a llevar a cabo la rifa de la chavarra. Se va a estar rifando la chavarra a las 5 de la tarde con un valor, si no me equivoco, parece que de 1800. Así es que tiene un valor de 1800 la chavarra, para que se pongan listos los que compraron boletos. A las 5:30 se va a arreglar la chivarra. Y seguimos agradeciendo a toda la gente que nos honra con su presencia en esta bonita tarde. Allá para la banda Arcángel de San Miguel Cuevas, del compa presente. We'll be right back.
seguimos comunicando a todos los que quieran seguir tomando. Ahí tenemos bebidas de parte de los organizadores de Gojuku. Están las bebidas allí en la esquina para que pasen a agarrar todos sus bebidas, por favor. Se les pide disculpas por no poder atenderlos como debe de ser. Sí, aquí saludando al compa Eric y sus teclados, que ya nos honra con su presencia en esta bonita tarde, por supuesto. Recuerden que más a rato se va a presentar Eric y sus teclados. Sí, así de esta manera estamos recibiendo a toda la danza de los diablos, herencia mixteca, revelados del dragón. Allá la danza de Noltepe Alegre. También va la danza de Nueva Unión de Atenango. Sí, también para la danza de los diablos, dos diablos de Santa Rosa. We'll be right back.
Pues sí, ahí si nos dan espacio, se va a hacer la rifa. La rifa por ahí, se va a hacer el espacio. Van a rifar la chamarra. Claro que sí, ahí saludando a...
Chilena que tenemos, el ritmo digital, el sonido, el sonido, el sonido, el sonido, el sonido, el sonido, sigo continuando con la música. Seguimos al ritmo de la banda, compadre. Vámonos caminando, paisano. Los amigos de Palmerville, California, la familia San Miguel, el paisano. Entonamos a la banda Iluminación, paisano. Échale bonito, paisano. Entonces, nos vamos a los Diablos de Santiago Naranjas. Alabanza de los Diablos de San Pedro de Comaxlahuaca. A los Diablos de Motepec Alegre, paisano. Danza dos Diablos.
gracias de este bonito evento familiar festejando a nuestra imagen sagrada, San Miguel.